Amigos, ha pasado algo realmente extraño. La gente ha pedido que veamos Yuri on Ice. Y sí, esto es algo realmente extraño porque no pensaba para nada ver hoy día Yuri on Ice, pero ha salido de la nada. Esto viene gracias a los moderadores de Zona Fan que lograron lo imposible literalmente en nuestro Twitch. Y hoy día traen Yuri on Ice. ¿Que he escuchado esta serie? Sí. Sí, obviamente sí, porque es algo que ha sido bastante pedido y tengo entendido que es de machos con gustos diferentes, por no decir otra cosa. Pero no sé cuáles sean mis expectativas. De verdad, no sé si es comedia, si es romance, si es slice of life, si es drama, suspenso, miedo, terror, deportes. No sé absolutamente nada de Yuri on Ice, solo sé que es algo de hielo, porque es Yuri on Ice, Yuri en el hielo. Y es solo para papuchos. Así que bienvenidos a la primera reacción al capítulo 1 de Yuri on Ice. Veamos. Veámoslo. Esa es la voz de Mob. De Mob. De Mob Psycho. Mob, ¿no? El niño Mob. O sea, es fan de un de un patinador de hielo. ¡Uy, mierda! ¡Uy, mierda! ¡Uy! ¡A la mierda! Buena. Buena. ¿Ustedes Twitch lo ven así? YouTube no creo. Por el copy. Buena, buena, buena. Buen opening, buen opening. Suavecito. No, nunca había visto el opening antes. Nunca, never. Never in the life. Pero no hay ni una chica. No hay ni una chica por aquí. El opening. 9 de 10. Gran Prix final de Sochi. Los Juegos de Invierno de Sochi. Rusia. Víctor Nilfolfo. Yuri Katsuki. ¡Yuri! Es su ídolo, ¿no? El Katsuki. Ah, no, él, Yuri. 23 años. Esperen. Detalles. Esperen. Víctor Nikiforov es el que se vio al inicio. Es el máximo ídolo en el género. Y él es Yuri Katsuki, ya. Tengo que concentrarme en esos dos nombres. Víctor Nikiforov y Yuri Katsuki. Puta, qué pena. F el perro. Puta, los nervios. ¿El Víctor? No es. O sí es. Ah, no. A él es el que le sigue en la cola. Ah, ¿periodista deportivo? Parece que no se toma muy en serio el deporte, ¿no? Bueno, que se desahueve, pues. Es el Fuchirikov. Pero ese es su ídolo. No es nada, es Piroshki. El Gran Prix final de las lágrimas. Clasificó, pues. Clasificó. No se toma en serio la mierda. ¿Dónde
Puta, qué pena. Las competencias de patinaje empiezan en otoño, pero perdí el Grand Prix final de mitad de temporada. Entonces, no pude superar ese fracaso y perdí de nuevo en las nacionales. Ah, ya, se desmotivó. No llegué a cuarto ni al mundial. O sea, y se acabó la temporada. O sea, es una mierda. O sea, se rindió totalmente. Es un completo fracaso. Víctor Nikiforov. Bueno, falta creérsela. Un problema que muchos tienen, ¿no? No se la creen. Un papucho. Voy a decirle Víctor porque su apellido me parece muy difícil. Bueno, es un éxito, pues, ¿no? Para su familia. Pero para el país, no. Cuando empiezas a ver One Piece y terminas viendo Yuri on Ice, ¿no? Otaku's Finest. Está gordo, ¿no? ¡A la mierda! Puta, se convirtió en un ugly bastard del hentai. Sí, el perro muerto. Es una puta desgracia ese niño. Cuando estás fit, empieza la cuarentena. El perro se llama Hulk y Víctor. Desde el sexo. Sí, pues te vas a la mierda. Todos subimos de peso. Mira que qué tal amor le tienen a ese tipo para animarlo tan bien, carajo. Ese juzgando cuánto estará en el Mudae, ¿no? Está 1000 por lo menos. Soy el campeón nacional. Empanadas. Habían empanadas. Y esa papadaza. No te hagas muchas ilusiones, Yu-chan. Va a salir perdiendo. Ah, es mayor que él. Debe tener 27 por lo menos. Ah, cuando era joven. Ah, se prendieron, qué chévere. Son fanboys de Víctor. Bueno, y por eso se puso el perro ahí. ¡Ah, no! ¡Le gusta la flaca! Entonces, ¿quién es el gay de la historia? ¿Yo? ¿Hay una escena de sexo por ahí? Sí, avísame. Porfis. ¡Uy, ay, ay! El ídolo. Ahora se saca la mierda, ¿no? Claro, aún puede. Aún se puede. ¡Fua! Ah, no. Debería durar más, ¿no? Puta, qué bien animado está. Yo también me estoy enamorando de él. No es un tipo sexy como Víctor. Bueno. Esa es la diferencia, pues. Es alguien normal, promedio. Tiene un culazo también, ¿no? Porque está gordo. Son detalles. Estoy analizando técnicamente, carajo. A la mierda, para hacer toda esta animación, carajo. Bueno, aunque hay unas cositas que se repiten. Pero...
Hay que tener amor. Uy, ya le metió ojito. Recuperando la heterosexualidad, ¿o qué, papi? Puta, clavó la 4, mano. Pero aquí uno de los tres es. Uno de los tres es. Fue una copia, pues. Literalmente lo imita. Es su máximo ídolo. Está un poco triste, ¿no? Quiero un puto rival. Está gordazo, a la mierda. ¿Tendrá la motivación para hacerlo? Él va a ser la competencia de Yuri. Yuri versus Yuri. Claro, se casó con el Fato. O sea, fue cuqueado, ¿no? Yuri fue cuqueado. Puta, lo grabaron. Lo grabaron. Qué vergüenza, carajo. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Qué puta vergüenza. Hasta acá siento la vergüenza ajena, qué vergüenza, qué vergüenza. ¡Ah, la mierda, qué vergüenza! Lo sintió, ¿no? ¿Sintió un rival o qué? No. No es Bichan porque ya está muerto. ¡Qué puta vergüenza, mano! ¡Qué puta vergüenza! Hasta yo estoy sintiendo... Yo me siento como Yuri ahorita. Un papucho está en mi casa. Ya que chucha, ya. Ya está hecho. ¿Seré tu coach? ¡Ah, se retira! El frío Rusia. Sí, estuvo bien. Calificación. ¿Pudo ser mejor? Creo que un poquito. Pudo ser un poquito mejor. En el tema de la nostalgia, ¿no? O sea, creo que pudo ser un poquito más triste. No siento identificación alguna con Yuri aún. Por el dolor que pueda sentir de ser un fracasado. Porque tampoco ha demostrado que le duela tanto ser un fracasado, ¿no? Solo cuando estuvo bailando y la cara que puso en el baile, ¿no? Pero no estoy viendo el ending porque probablemente me voy a distraer. Pero si es que es del 1 al 10, es 8.5 de 10. 9 siendo buena gente. 9 en un primer vistazo porque me ha gustado la animación hasta de puta madre, pero 8.5. Porque el protagonista me parece bueno, pero no sé si me termine de convencer. Gracias, amigos, por haberme acompañado hasta aquí en el primer episodio de Yuri on Ice. No sé cuándo esto salga y no sé cuándo lo voy a continuar a ver. Porque está extraño esto. Esto no tiene programación regular, fue una ocasión especial. Así que vamos a ver si es que lo continuamos y cuándo, probablemente. Ojalá surga otra ocasión especial porque está buena la historia. Y Víctor, 8.5 papuchos de 10. Nos vemos en el capítulo número 2 algún día de Yuri on Ice. Chao. I'm not afraid to die.